La onda es pintar más o menos uno o dos por semana para más o menos acordarte de todas las cosas que vas aprendiendo cada vez que haces algo. Yo hace muy poquito empecé a pintar y todo lo que pasó fue muy rápido, entonces trato de grabar todo el tiempo y lo que me va pasando. Entonces a veces no te gusta la obra y termina siendo algo que a partir de ahí haces un cambio, que te soltás, que entendés algo. Vos capaz que vas con una idea fija de algo y un error después es por donde vas a pintar todo el año. Soy Juan y Gili y me dedico a la pintura. Me acuerdo que había conseguido una casita en San Luis y me dice, che, vino este chico, te dejó el papelito este que lo llames para un trabajo. Lo llamé, me pasó a buscar, llegué a la casa y me dijo que iban a hacer unos marcos. Y yo pensé que iban a hacer unos marcos de puerta o de ventana, era un carpintero. Y cuando entro a la casa, me acuerdo que dije, ¿qué olor a óleo hay acá? Y me dijo, soy pintor. Y empecé preparando, ayudándolo con los marcos, después empecé a preparar la tela. Y todo eso, un día me peleé, nos peleamos, porque yo realmente era un descontrolado, no tenía todavía un equilibrio en la vida. Y me acuerdo que lo primero que hice fue una acuarela, cuando llegué a mi casa, que dije, tengo 33, 34 años, ¿qué voy a hacer de mi vida? Siempre me pasaba lo mismo. Laburaba, me peleaba, quilombero era. Me acuerdo que pinté una acuarela, se la mostré. No sé cómo me contactó con una galerista. Y de una sola acuarela, las galeristas me invitaron a pintar un mural. Y fui, de ahí me invitaron a una muestra, así que pinté cuatro obras y fui a la muestra. De ahí me invitaron a otra y así prácticamente sin darme cuenta, terminé pintando. La primera exposición no vendí nada. La segunda exposición no vendí nada. Y así como hasta la quinta exposición no había vendido nada. No tenía guita para nada, me acuerdo, me quedaba amarillo, estaba pintando en amarillo. Con amarillo y rayado. Y empecé a revisar bien porque no se vendía. Y me di cuenta que no es solamente trabajar y exponer, sino que había que haber un equilibrio con la casa. La familia, la salud, el descanso. Entonces agarré y cambié la estrategia y empecé me acuerdo, a colaborar más en mi casa, a ver si algún amigo o alguien necesitaba que lo ayudara en algo. Todo el tiempo, al no saber qué hacer o buscando imágenes contrarias, me iba en mi casa, barrileteaba por allá, iba por allá, no veía la unión familiar. No la vi, se me pasó. No sé de quién fue la culpa. Cuando tengo que volver a mi casa, porque no había quedado en pelotas de la vida, mi hija me abrió la puerta y empezamos a convivir con los convivires de la vida. Y después un día la vi como bajó de lado, no sé qué, y la vi como una chica. Como que ella tiene miedo, como que ella también va al baño, ella come, otro ser humano, ¿viste? Porque a veces uno como que los padres los pone arriba como si fueran Superman y cuando a cierta edad no cumple tus expectativas, le haces una cruz y le reprochas todas tus estupideces. Mi hijo era un tipazo. Yo venía cuando mi hijo falleció, yo tenía 25 años y yo venía muy rápido, venía en una edad atolondradísimo, me iba chocando todo. No lo vi casi. Y ahora cada vez que me cruzo alguien me dice, qué buen tipo que era tu hijo, ¿viste? Qué buen tipo que era tu hijo. Y yo me entendía re bien con él, siempre me defendía. Hoy con mi hija si no hubiera sido por ella, la tercera exposición que no vendí nada, hubiera ido con otro laburo.
Y ella algo vio en mí, y la hermana de ella también, mi tía, porque me compró las pinturas, algo vieron que me estaba haciendo bien esto, bien en lo personal, a todos. Y me dijo, tranquilo, ya vas a tener otra muestra, vos seguí. Y eso, viste, sentirte que en el nido llegás y como llegues te abren los brazos, comiste, no comiste, dale, dale, tranquilo, vas a poder, viste, te da fuerza. Después de esa fuerza se genera un compromiso. Y cuando viene la buena, viste, compartir eso. Bueno, ahora crecí, me está haciendo bien, me voy a la mierda. Como que cambiaron las cosas ahora, viste. Antes era te casás a los 25, te vas. Yo tengo 30 y pico, vivo acá. Y ahora me estoy haciendo mi casa. Y después capaz que más adelante me mude otro al interior, que sería un sueño para mí, me vieron cerca de una montaña, con un arroyo. Pero ella es uno de los pilares fundamentales en todo lo que me pasa actualmente. Y te estoy agradecido. Llamarle Divina Providencia, lo que quieras, Dios da. Poné el nombre que vos quieras. Yo sé que si mi experiencia es que de lo que vos trabajes, le pongas esfuerzo y te la banques, salís adelante. Es un proceso lento y requiere un tiempo, pero tenés logros. Viste, a poquito yo me fui armando todo el taller, de a poquito las herramientas, de a poquito los miedos se fueron cambiando por expectativas y solito fue. Como un bebé, empezó a caminar, primero camina hasta que camina solo, pero requiere como un año para hasta que dé sus primeros pasos. ¿Cuándo y dónde soy más feliz? También cuando trabajo y vivo con mi familia. ¿Puedo cambiar esa pregunta? ¿Cuándo soy más feliz? Cuando tengo la conciencia tranquila, ahí soy feliz.